Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de las últimas palabras que compartió Luis Vicente León. Hace unos días le compartí ya una información muy interesante en el aspecto económico de Luis Vicente León. En esta ocasión quiero traerles una reflexión de Vicente León. Y la vamos a discutir al final porque tiene algunos detallitos que son necesarios que yo puntualice al finalizar. Bien, escuchemos lo que dice Luis Vicente León y ya volvemos. ¿Tú te recuerdas? Yo te puedo mostrar las fotos y los videos. ¿Tú te recuerdas las movilizaciones de Enrique Capriles en las elecciones contra Maduro? Eran, pero absoluta y claramente superiores a cualquiera de las movilizaciones que hemos visto, no solamente de María Corina Machado, sino incluso las mixtas de Mundo y María Corina Machado. Son buenas, sí, pero no son ni la sombra de lo que eran las grandes movilizaciones de este país en la campaña de Enrique Capriles contra Maduro. Pero además, ¿tú te recuerdas las movilizaciones nacionales alrededor del referéndum revocatorio contra Chávez? Bueno, nunca en la historia, jamás ha habido más movilización de calle que en el momento de protesta contra Chávez en el referéndum revocatorio. Te vendo las dos cosas. En el referéndum revocatorio, Chávez ganó con 17 puntos a favor, con toda esa movilización de calle, que era, multiplícala por varias veces la que tú estás viendo en este momento. Multiplícala por varias veces. De manera que eso no es lo que nosotros estamos buscando para entender, ni es lo que afortunadamente María Corina Machado y Edmundo González Urrutia están viendo. Ellos lo hacen para su campaña, pero ellos mismos te lo han dicho 800 veces, no soy yo. El primero que te ha dicho, hey, cuidado con el triunfalismo, ha sido María Corina Machado, porque María Corina Machado entiende perfectamente la necesidad de que esos comanditos se conformen, pero que además puedan, si tú te pasas los próximos dos meses pensando que es que ya aquí no hay, ya está listo, no hay forma, hay un candidato mayoritario, que además, si tú lo lees por ahí en las declaraciones de los líderes políticos, o sea, tiene como 300%. Ah, sí. O sea, ya cuando tú lees eso y tú dices, wow, ¿será que de verdad se lo están creyendo? Porque si te lo estás creyendo, hay un problema. ¿Puede Edmundo González Urrutia convertir esos votos preferentes en, que por cierto, son votos preferentes, que es una preferencia, pero que no es verdad para nada, que es una diferencia 80-20, como dicen por ahí? Bien, como lo escucharon, señoras y señores, ese que escucharon allí era el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, quien señaló que las actuales movilizaciones que se ven en el país con María Corina Machado no son ni la sombra de lo que realizaron en la campaña presidencial de Enrique Capriles en el 2013. Y yo voy a aclarar ese puntico, porque él dice que no se compara. Antes de continuar con la noticia, le voy a decir lo siguiente. Si es cierto que en algunas presencias de Capriles hubo mucha asistencia y en algunas superó a María Corina, pero no en todas. Segundo, ver esta asistencia multitudinaria el día de hoy, cuando 8 millones de venezolanos han abandonado el país, es algo majestuoso, es algo majestuoso. El cierre de Puerto Ordaz, del Estado Bolívar, la presencia en Apure, que es lo que yo más he dicho. Capriles no movilizó en Apure como movilizó María Corina. Empezando que Capriles en Apure tenía culillo. O sea que esa zona está llena, está plagada de guerrilla. Sin embargo, María Corina entró, le trancaron el puente y se fue por canoa. A los canoeros le quitaron las lanchas, el SEBIN. Uno está preso, el otro tuvo que irse del país. Porque el culillo es colectivo. A los de Capriles no le cerraron las ventas de empanadas, ni los hoteles, ni las posadas. Estamos viendo una época de persecución impresionante. Sin embargo, Luis Vicente León dice, el punto donde él quiere llegar sí es muy importante. Él dice, recuerda las movilizaciones de Enrique Capriles en las elecciones contra Maduro. Era absoluta y claramente superiores a cualquiera de las movilizaciones que hemos visto, no solamente María Corina, sino incluso las mixtas entre ella y Edmundo González. Ahí, vuelvo y repito, yo discrepo. Primero, porque era otro momento. Segundo, porque había otra situación. Cuando Capriles sale como político, hizo una campaña política sin saboteo, sin intimidación. Ahora hay persecución, intimidación. A los que prestan el sonido le quitan el sonido. Los que prestan los camiones para realizar las tarimas le quitan todo. Aún así, se la lleva por los cachos. Sin embargo,
Luis Vicente León aseguró que aunque las que está encabezando la líder de la oposición son buenas, no son ni la sombra de lo que eran las grandes movilizaciones de este país en las campañas contra Maduro, de Capriles. Además, León consideró que nunca en la historia ha habido más movilización de calle que en el momento de protestas contra Chávez en el referéndum revocatorio. Las declaraciones de Luis Vicente León generaron un debate en las redes sociales. Incluso Teresa Albanes Barnola, coordinadora del Consejo Consultivo Soy Venezuela, manifestó que este tipo de comentarios lo que definen es miedo al cambio. Luis Vicente León ha dado a colitar esta idea de lo que se ve es simplemente cosa común y que sobre todo están trabajando para que cunda el miedo y el temor que efectivamente los movimientos que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, como abrir 1.790 nuevos centros con una sola mesa de votación, genere en la población el temor de que se examinan de participar, de que se eximan, perdón, de participar en las elecciones. Es una conspiración muy bien asentada entre el régimen y todos los acólitos que de alguna manera están buscando exacerbar el temor que naturalmente se produce en un acto convocado en el Consejo Nacional Electoral. Bien, esta es la postura, vuelvo y repito, de Teresa Albanes sobre las opiniones de Luis Vicente León. Sabemos que Luis Vicente León no es plato de mi devoción, ni santo de mi devoción, ni nada por el estilo. Pero aquí yo quiero tomar es un punto, no quiero meterme con el santo como dice el refrán, pero sí quiero hablar del milagro. Luis Vicente León, en pocas palabras, está diciendo que nosotros no podemos creer que porque tengamos mucha presencia en las calles, en las marchas, nos confiemos a eso. Y eso es positivo. Hay que ir a votar y punto. Hay que ir a votar y punto. Más nada. Nosotros tenemos que pensar en eso. De nada sirve que llenemos todo el país con banderas y luces y velas y luz de celular, etcétera. Y si reflejamos al cielo nos vean en los satélites. No, nosotros necesitamos que todo se vea en las urnas. Se habla de una intención de voto del venezolano del 70%. Se habla de 23 millones aptos para votar. Un 73% equivalen a más de 15 millones de votos. Más, así por encimita. Y si nosotros no nos ponemos las pilas, y si nosotros no nos organizamos, ¿cuándo vamos a salir de esto? Si no vamos a tener a las multitudes que vemos y llega el día 28 de julio y más de uno dice, uy, hoy como que va a llover, para yo irme a hacer cola y está lloviendo, no, me quedo en la casa, el vecino al lado va a votar porque ese sí es fanático político, que vote él, yo no. Si caemos en eso, señoras y señores, que es lo mismo que ha dicho María Corina y el mundo, no caer en triunfalismos, no podemos creer que porque en las calles estén abarrotados, todo el mundo vaya de verdad a votar ese día. Hay que salir a votar, sí o sí, llueva, truene o relampaguee, hay que salir a ejercer el derecho al voto, hay que salir a defender el voto, hay que blindar el Consejo Nacional Electoral. No podemos caer, vuelvo y repito, en ese escenario de quietud, de calma, de pasividad, cuando nosotros tenemos que empezar a movernos. Empezar a trabajar, empezar a buscar la gente, así como hace el chavismo, solo que nosotros no nos vamos a meter en la máquina para ver si votó o no votó por el que nosotros queríamos, pero hay que incentivar al vecino, hay que motivarlo. Si no votamos, corremos riesgos. El chavismo está a solo un paso de consolidarse dentro de una dictadura criminal fuerte. Ellos tienen las fuerzas armadas a su favor. Y si los militares que no tienen bolas, porque se las pusieron al arbolito en Navidad desde hace muchos años y las dejaron allá guindadas, siguen respaldando a gente como esta, ¿dónde irá para Venezuela? La amenaza ya está hecha. Vuelve a ganar Maduro y después del 29 de julio la diáspora venezolana crece y muchos agarran sus maletas y se van. No queremos que eso pase. No queremos que eso pase. Queremos que en vez de que los venezolanos se vayan, más bien que los que se fueron regresen. Ese es el mensaje de la esperanza del país. Que regresen a ser una nueva Venezuela. Nuestros hijos, hermanos, tíos, madres, padres, los que se nos fueron, que regresen a Venezuela. Dime qué piensas al respecto de esas palabras de Luis Vicente León. Vuelvo y repito, hay mucha gente que obviamente le lleva la contraria y es que razón.
Sí, hay gente que está clara de que cuando Capriles hacía las marchas, las hacía en las principales ciudades de Venezuela y las convocaban con muchísima anticipación para organizar al movimiento Bolívar, Bolívar, no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento en ese entonces, era Bolívar algo, Venezuela algo, y organizaban todo para que cada municipio moviera, desplazara personas hacia donde se iban a hacer las marchas. Obviamente, aquí no, aquí sale espontáneo, la gente sale al frente de su casa, la gente se monta en la moto, busca la manera de llegar. Y vuelvo y repito, no había la persecución en la época de Capriles como la de ahora, donde sancionan a los dueños de autobuses que hacen transporte público. Si tú te llevas gente para la marcha, te sacamos de la lista para que compres combustible. No le trancaban puentes a Capriles. Bueno, déjame tu opinión y te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como Filósofo777 o en Instagram como Filósofo777USA. Y si eres una persona emprendedora, visita autodidactamillonarios.com. Un abrazo, rompecostillas. Hasta la próxima. Bendiciones.